guerrillero. Es hora de probar ese supremo. Si las cosas se ponen demasiado pesadas con los soldados, solo aprieta el gatillo. Pero hay un detalle pequeñito que debes saber. Ajá. Los supremos están en su fase experimental. Necesitan reposar un poco después de usarlos. Ya sabes, para que no se sobrecarguen y te maten. Pudiste haberme dicho eso antes de que me lo pusiera en la espalda. Haz que ese supremo se alimente de la sangre de tus enemigos. ¿Qué? Ya lo verás, Dani. Ya lo verás. ¡Vamos! ¡Qué buen caballo! ¡Arre! ¡Quieto! ¡De libertad! Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Pensé que no vendrías. Escucha, no voy a mentirte. Quería hacer esto solo, pero Clara me dio una orden. Puedo encargarme. Me importa un carajo. Alita también. Debería estar aquí ahora, pero en cambio estás tú. Debería estar en Miami, pero en vez de eso, mis dos mejores amigos están muertos y yo estoy aquí contigo. ¿Tregua? Basta de charla. Primer paso, acabar con el tabaco. Segundo paso, destruir el suministro de veneno. Tercer paso, salir de ahí y ver que Castillo reciba un bonito mensaje de libertad. Entendido. Toma este equipo. Te protegerá del fuego. Y más importante aún, del maldito veneno de Castillo. ¿Quién es el mejor cocodrilo? ¿Qué estás esperando? Ponte ese equipo. Usar equipo de protección adecuado en la situación apropiada para mantenerte con vida. Sí, la herramienta adecuada para el trabajo. Últimamente lo he oído bastante. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! Julio, Lita era como una hermana para mí. Ella no debió estar en ese maldito barco. Murió por tu culpa, Rojas. No. Antón Castillo mató a Lita. Si pudiera cambiar las cosas, sería yo quien muriera en esa playa. Lita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré. Y si ella te... ¡Coño! Está bien. Lita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré. Y si ella te amaba, entonces eso dice mucho sobre quién eres. Basta. Mira, si vamos a hacer esto... ¡Coño! No te preocupes, no te haré daño. Vamos, rápido. Está bien. Mira, si vamos a hacer esto juntos, necesitas estar al tanto sobre el veneno. ¿Te refieres a la mierda que rocían en las hojas? Su verdadero nombre es PG-240, pero le decimos el veneno, porque te jode el organismo. Evita respirarlo o que te caiga sobre la piel. Puede hacer que enloquezcas o que te enfermes, pero de gravedad. Y si eso no acaba contigo, lo hará el cáncer que te provoca. ¡Coño! Entonces, eres militar. Francotirador, combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo tuyo? Adoro las armas. Nos llevamos bien. Bueno, empieza a pensar. Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno. Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo, se mueren, sin importar qué. Este es un buen lugar para investigar. Voy. ¿Qué? ¡Vamos! Debemos irnos.
Bien. Voy detrás de ti. Veamos a qué nos enfrentamos. Arriba, dale. ¿Ves ese tabaco de vivir y los tanques amarillos de veneno? Sí. Perfora los tanques para que el veneno se propague. Dato curioso, el veneno y el fuego crean una mezcla tremenda. ¡Pum! Lo mismo para con los fumigadores. Son difíciles de matar, pero no soportan el calor. Tienes un lanzallamas y ese supremo. Ahora ve y acaba con todo el vivero de mierda. ¿Sabías que Lita y yo teníamos un ritual? Nos animaba antes de la batalla. Era una canción. A ver. El movimiento de libertad. Oh, bella ciao, bella ciao. Bella ciao, ciao, ciao. Por Lita. Por Lita. Vamos, vamos, vamos. Residentes de la isla del Santuario, hay una víbora entre ustedes. La marina tiene atrapada la terrorista Clara García, la autoproclamada líder de libertad. A cualquier terrorista de libertad. Informe al primer oficial militar que venga o a sus protectores de la patria local. Cuanto más antes encontremos a esta serpiente, más rápido podremos dormir. Debo tener cuidado. Sabía que estamos en el mismo camino al paraíso. Venga, las armas listas. El heroísmo puede estar cerca. Reduciremos este maldito lugar a cenizas. ¡Estando guapo! Juan, este supremo es perfecto. Sí. Y no olvides que si tu supremo necesita recargarse, querrá que mates a más soldados. Me encanta eso.
¡Por ahí! ¡Denle duro! ¡Dale, guapo! Hay que destruir más cosas. Una tormenta no me muestra nada. Los vientos del caos. ¿Ah? Vengarra nuestra sangre. Los franceses que vinieron en esta llegada a la roja. Una tormenta poderosa necesita un líder poderoso para mantener el curso. Su líder hasta que la tormenta. ¡Carajo! Voy para allá. ¿Quemar cosas con un lanzallamas? Me recuerda a algo. Puedes defenderte. No quiero decir que te lo dije, pero... Mira, debemos movernos. Ese fue un espectáculo tremendo de luces y verán el humo. Hacemos un buen equipo. Sí. Oye, si todo estaba bien con Lita, también conmigo. Gracias, Dani. Te veré en el campamento. ¡Vamos! Antón Castillo.
Oye, Clara, espero que puedas ver el humo desde tu lugar. Hoy le diste un golpe duro a Castillo. Espero que Julio no haya sido demasiado pesado. Está herido, pero a salvo. Creo que Lita estaría sonriendo en este momento. Dani, quiero que veas a alguien. Se llama Benito. Es un pescador local y eso significa que tiene botes para libertad. Vive en el lado este de la caleta Casas. Siempre hay tiempo para hacer nuevos amigos. Dani, me estás ayudando a construir lazos. Ese es tu don. Necesitamos a Benito. Habla con él. Con calma. ¡Oh, alto! Dímelo. Déjame adivinar. Clara García te metió en esto. Incluso nos enganchó a los pescadores con sus locuras de libertad. Nos convenció de ayudarla en su invasión en Santuario. Perdí a 5 de los míos. Y ahora me llama para pedirme más botes y reclutas. Más que pescador, soy un pirata. Eso es culpa del bloqueo. Usamos los botes para pescar, además de llevar a personas y contrabando lejos del ejército. Pero el presidente aumentó la presión. Rosario, su comandante, aseguró todo el combustible para que no llegara a libertad. Además, asesina a los que se atrevan a acercarse. ¿Clara quiere que apoyemos a libertad? Recupera esa gasolinera. Mata a Rosario. Ayúdanos a conseguir alimentos. Suerte, compay. Ser original vale más. Como debe ser, así te lo muestro, pues yo salgo de acá. Hablo como lo de acá, miro como lo de acá. Dani, lo único mejor que un guerrillero es un guerrillero con un buen auto. ¿Quieres que robe uno? Lo he hecho desde niño. Ahora estás en las grandes ligas. Si necesitas un auto, solo pídelo y un amigo te lo traerá. Gracias. Pero no tienes amigos, Juan. Solo cállate y pide un auto, Dani. ¡Quieto! Dani, me dijeron que irás a la provincia de Vencejo. ¿Hay algún problema? Solo ten cuidado. Los soldados de Vencejo están mejor equipados y entrenados. Encuentra un terreno elevado y explora al enemigo. Entendido, Clara. Sin sorpresa. Entendido, Clara. Sin sorpresas. A un guerrillero solo lo sorprenden una vez, Dani. Suerte. ¡Ya! ¡Oh, calma! ¡Retinga! Dani, escuché que te harás cargo del problema de Benito. Sí, iré a visitar a su amiga Rosario. Cuidado, no estás sola. Encuentra un terreno elevado, explora un poco antes de apretar el gatillo. Recuerda la regla número 9, la herramienta adecuada para el trabajo. Regla número 10, cierra la maldita boca. Ya estás grande y puedes tomar tus propias decisiones. Abre las alas y vuela, avecilla. Creo que mi supremo puede acabar con ese tanque. O puedo robarlo. Esa debe ser Rosario. En ningún momento está permitido poseer más de 25 gramos de tabaco.
así se hace. Adiós, Rosa. Benito, ya no volverás a ver a Rosario. Eres más rudo de lo que pareces, Dani. Libertad está cambiando, pero faltan cosas por hacer. Ve a la gasolinera y termina el trabajo. ¡Despacio! Es hora de dar un paseo. Lo siento, guapo. No se permiten cocodrilos. Que nadie te derrumbe, si llegas a la cumbre, sal de la costumbre, no tengas temor, que el intentar te dará más dolor. Yo, este va mi gente. Para toda mi gente, fuerzas. Este va mi gente. Let's get together, man. Let's make a movement. Vámonos. Vamos, vuelve a el combo. Quema parlantes con bajo y con bombo. Evita la curva, cuidado con los tombos. Con este álbum se arma el chongo. Expongo cultura, ninguna censura. Que a veces le meto mi el depósito de combustible. Benito quiere que se lo quite al ejército. Ahora es una base de la CFNB. El ejército tiene bases por todo Yara. Dani, ¿queremos libertad? Tenemos que poner fin a su control en la isla. Haré lo que pueda, Clara. Clara, estoy en el depósito. Libertad necesita ese combustible, así que tomar ese depósito significa encargarse del ejército y asegurar esa gasolina. Tienes que hacer esto de forma inteligente, Dani. Encuentra un terreno elevado y usa tu teléfono para buscar cámaras y alarmas. Sí, sí, ya me quedó claro.
médico está de guardia. Alerta, Dani. ¿Qué hay? Encontramos un sitio sagrado dedicado a la triada. Hay un tesoro ahí, pero los espíritus lo... cuidan. Y yo no quiero involucrarme en esa mierda. Suerte, amigo. Gracias. Bien, Benito. Rosario está muerta y la gasolina circula de nuevo. Sí, carajo. Admito que tengo mis dudas sobre Clara, pero nunca dudé de ti, mijo. Soy muy bueno para cuidarme por mí mismo. Dile a Clara que iré a su campamento, que cuenta con nuestros botes y nuestro apoyo. Gracias, Dani. Clara. Benito está de tu lado. Ya va en camino hacia allá. Coño, Dani, gracias. Regresa al campamento. Es hora de salir de esta isla. Solo no olvides nuestro trato. Ya pagué mi renta y algo más. Uno de esos barcos me debe llevar a Miami. Cumpliré mi palabra, Dani. Pero ¿y si antes cambiamos la historia? Una canción bonita.
oh, una canción bonita, regalarte el corazón, por si lo necesitas, oh, por si lo necesitas. Al lado tuyo me siento San Valentín, que por ti me robaría todas las flores de jardín, que por un tilín, empeñaría el bling bling, que dormir sin ti es una pesadilla sin fin, y yo conociera a tu familia completa, por tal de que en tu casa tú me metas, que si no hay transporte, te voy a buscar en bicicleta, te llevo un viaje sin maleta, por otro planeta, y eso, me he dado cuenta que sin ti yo no hago un peso, me siento más solo que un preso, y solamente me revive en tu peso, que soy adicto a ti, te quiero mucho y por eso, quisiera dedicarte una canción, una canción bonita. Gracias. Estás cometiendo un grave error, que no es lo mismo vivirlo a que te lo cuente. Quisiera dedicarte una canción. ¿Quieres que derribemos los barcos de Antón? ¡Somos unos pescadores! Entonces déjanos morir de nuevo, amigo. ¿Qué coño estás haciendo? Hazlo. Anda. ¿Cuál es el plan, jefa? ¿Que Antón nos vea desde la maldita capital? Sí. Bueno, funciona. Tienen 20 minutos antes de que las fuerzas de Antón lleguen. Será mejor que corran. ¡Ya! ¡Dije que corran! Reglas de guerrilleros, Juan Cortés. La revolución no la ganan los audaces, sino los temidos. ¿A qué le teme Antón Castillo? Elecciones libres, libre expresión, parias libres. Una Yara libre de los Castillo. Pero no le temerá a nada, a menos que quieran morir hoy por su libertad. No cuando tengamos más seguidores o más armas, hoy. Porque hoy voy a hundir los barcos de guerra de Castillo. No soy audaz. Estoy muerta de miedo. Pero les prometo algo. Me temerán. ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! A casa, guerrilleros. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Y eso qué, Dani? ¿Sabe lo que necesitamos? Te veré en el cielo, guerrillero.